Hola, bienvenidos al espacio deportivo, que si les parece en el día de hoy vamos a comenzar por el apartado municipal, porque tenemos que reseñar que una vez conseguido por parte del área de deportes del Ayuntamiento de Motril poner... En marcha la piscina cubierta para los equipos federados de nuestra ciudad. El siguiente objetivo que se marcan en esta parcela es que en la primera semana de febrero puedan comenzar la práctica deportiva las escuelas municipales. Asimismo, se puedan realizar los distintos cursos que se realizan en la piscina municipal. Para ello, desde el área de deportes se ha hecho un llamamiento a las personas que la utilizan para que vayan pasando por el pabellón de los deportes de nuestra ciudad y de esa forma saber si están al día de las cuotas. El, la apertura de la piscina, hay que recordar que, según indica el Concejal responsable del área, Daniel Ortega, se hace de forma provisional, ya que a finales de mayo se comenzará a acometer. ...la obra definitiva de mejora de esta instalación deportiva. "...y con la idea de en febrero empezar con nuestra escuela... ...a ver si podemos aguantar un trimestre... ...que es un trimestre muy importante siempre para nuestra escuela... ...porque es el trimestre que se acerca al verano... ...y luego llegar eh, a fecha de mayo aproximadamente... ...y poder abrirla de fuera... ...mientras se van haciendo las obras de, de la nueva cardera... ...y toda la instalación eh, nueva que se va a hacer... va a hacer también un cambio en las tuberías... ...para que el retorno del agua caliente... Eh, llegue a la velocidad que tiene que llegar, porque es verdad que llegaban los usuarios y a la hora de encender el agua caliente tardaba 20 minutos en llegar eh, el agua caliente y eso era un gasto de agua innecesario y hemos, hemos, vamos a hacer una inversión ahora para poder, para poder arreglar ese, ese, ese problema que teníamos ya desde hace años. Cambiamos totalmente de temática, nos vamos al apartado futbolístico porque tenemos que reseñar que mañana miércoles el CF Motril volverá de nuevo a la competición. Será su primer partido oficial del de 2022 y lo hará a partir de las ocho y media de la tarde en el Escribano Castilla, jugando uno de los partidos que tiene aplazados, concretamente frente al Real Jaén y que corresponde a la segunda jornada de la segunda vuelta del campeonato. Un partido que el motril afronta con mucha ilusión y con la esperanza de conseguir una victoria que lo vuelva a situar en la segunda posición del campeonato y lo hace ante un real jaén que se encuentra en un buen momento de forma hay que recordar que lleva ocho semanas consecutivas sin perder y consiguiendo en los últimos desplazamientos que ha tenido mantener su puerta a cero, logrando empates en campos muy complicados como son el Atlético Porcuna, Atlético Malagueño, el Palo o la Unión Deportiva Almería B, entre otros y que le ha servido para abandonar los puestos de descenso. De cara a este partido José Manuel García tendrá varias ausencias importantes. Una de ellas por lesión es una de las piezas consideradas como importantes en el equipo como es Darío de la O, por lo que todo apunta a que en su sitio podría colocar a su nueva incorporación Urri, que de esa forma podría debutar. José Manuel García dice que los jugadores tienen muchas ganas de volver a competir. Bueno, la verdad que el equipo se encuentra bien, tenemos muchísimas ganas de competir, mañana tenemos un partido muy importante para nosotros, son tres puntos de un partido aplazado que nos harían pues, eh, volver a conseguir esa segunda plaza, volver a, a esa senda de victoria y la verdad que volver a comenzar, así por decirlo, la temporada con unas buenas sensaciones. La gente está con mucho ánimo, la gente está con mucho... con muchísima intensidad, con, con muchísimo deseo de, de, de competir bien, de hacer las cosas bien, de... De jugar en, en nuestro campo ya con un CP eh, en perfectas condiciones, que la afición pues, eh, eh, nos vuelva a sentir eh, partícipes de, del fútbol y la verdad, que, que con el deseo de que llegue ya mañana para poder conseguir eso, esos tres puntos. Y cambiamos totalmente de actividad deportiva, nos vamos al voleibol porque el Club Independiente de Voleibol Motril ha comenzado ya las competiciones oficiales en el 2022 y lo ha hecho con una amplia presencia de equipos en diferentes categorías. De un lado, las chicas que participan en los Juegos Provinciales que organiza la Diputación de Granada se desplazaron a Salobreña en la jornada de mañana y tarde para disputar sus partidos correspondientes. Las infantiles y dos equipos cadetes femeninos tuvieron sus enfrentamientos por la tarde y también hay que recordar que compitieron las juveniles patrocinadas por el restaurante Quisquilla de Motril. Estos equipos que son algo novatos prácticamente se están iniciando en el voleibol y la competición, por lo que el objetivo principal que se marca el club independiente Voleibol Motril es que vayan aprendiendo y rodar en la competición de cara a la próxima temporada. Los infantiles y cadetes que participan en la competición federada se desplazaron a Las Gavias para disputar partidos frente al equipo infantil de Sierra Elvira, consiguiendo el objetivo de ganar dos partidos y proseguir la liga con opciones de disputar el Campeonato de Andalucía. Estos fueron los resultados que se dieron en esta última jornada. Como decíamos, en los Juegos Provinciales, Club Independiente Voleibol Motril Infantil 1, La Rábita Cadete 2, La Herradura Masculino 2, Club Independiente Voleibol Motril 1, La Rábita 2, Club Independiente Voleibol Motril Cadete 2 y Restaurante La Quisquilla de Motril 0, La Rábita 2. En lo concerniente al Campeonato de Andalucía... Sierra Elvira, Las Gavias 0, Estación de Servicio Curro Vargas 3 y Sierra Elvira, Las Gavias 0, Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical 3. Y del voleibol damos un salto y nos vamos al baloncesto porque también este fin de semana ha tenido la ocasión de debutar el equipo de categoría senior. Recuerden, la semana anterior no pudo jugar su encuentro que tenía. Frente a Santa Fe, ¿por qué no se presentaron los colegiales, los árbitros? Pues bien, en esta ocasión tuvieron la ocasión de jugar frente al equipo de Las Gavias y consiguieron la victoria. Ganaron por un ajustado marcador de 50-53. De esta forma, el Camping Playa de Poniente consigue un importante triunfo ante un duro rival. El partido comenzó con un intercambio de canasta hasta que los motrileños le dieron la vuelta y comenzaron a mandar en el marcador consiguiendo una ventaja de 10 puntos al descanso. Tras la reanudación, las Gavias salió con otra mentalidad, subiendo la intensidad defensiva y evitando que los motrileños tuvieran ventaja en su juego ofensivo. En el último cuarto, los locales llegaron a ponerse a un punto. Sin embargo, una buena defensa motrileña. sumado al buen ataque. hizo que se rompiera el parcial y se lograra. la diferencia final de tres puntos. 50-53. Durante el partido, el camping playa de Poniente estuvo. algo desacertado. de cara al, al aro contrario. como lo demuestra. El exiguo resultado conseguido y tan solo haber logrado 53 puntos. Puede desde aquí nuestra felicitación al Club Baloncesto Costa Motril, el equipo Camping Playa de Poniente en categoría senior, que vuelve de nuevo a la senda de la victoria tras reanudar la competición. A buen seguro que cuando vuelva a tener los mismos partidos que el resto de los equipos, se colocará en zona alta de la tabla clasificatoria. Nosotros mañana volvemos con más actualidad del mundo del deporte y lo haremos a esta misma hora, siempre una vez terminado el diario comarcal. Que lo pasen ustedes bien, hasta luego.